Como sabrás, el movimiento de Bitcoin es muy similar al del año 2019, lo que podría indicar que aún quedan nuevas caídas en este mercado. Sin embargo, también es bastante similar al del año 2016, lo que indicaría que estamos muy cerca de explotar al alza. En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y compararé ambos movimientos para determinar qué puede pasar con Bitcoin a partir de ahora. Bueno, la razón principal por la cual traders e inversores que operan o invierten a corto, medio o largo plazo, que se focalizan en estructuras técnicas, en patrones económicos, en datos fundamentales, somos capaces de obtener rendimiento del mercado, es simplemente por la repetición de patrones. Es muy sencillo. Del mismo modo que constantemente se repiten ciertos ciclos alcistas y ciertos ciclos bajistas en el mercado, estas mismas estructuras se repiten en otras temporalidades, no necesariamente solo en gráfico mensual o, o semanal, también en diario, pero también en horario, pero también en gráficos de minutos y segundos. Lo único que, en la medida en la cual vas reduciendo la temporalidad, incrementa la dificultad porque aumenta exponencialmente la volatilidad. Pero los patrones no se repiten exclusivamente cuando estamos hablando de gráficas, cuando estamos hablando de análisis técnico. También hay patrones que residen dentro del ámbito económico o macroeconómico. También hay patrones que residen dentro de los balances de situación de las empresas. Y esto permite que no solo personas que quieren hacer trading utilizando gráficas, sino que también personas que quieren invertir a largo plazo teniendo en cuenta números de empresas puedan obtener rendimientos. Simplemente por la repetición de patrones. Cuando hablamos de comparar patrones en diferentes años, podemos hacerlo de dos formas. Forma número uno, utilizando o viendo lo que está ocurriendo ahora e irnos directamente a una situación similar en el año que queremos comparar para ver similitudes y diferencias, o en segundo lugar, directamente comparando el año entero. Nosotros aquí vamos a realizar los dos tipos de análisis. Y es que actualmente... Este es el ROI del año 2024. El ROI significa que simplemente buscas el día 1 de enero del 2024 y el precio de Bitcoin tiene un ROI de 1, porque ni ha subido ni ha caído. Mientras el precio va cayendo, el ROI se vuelve negativo. 0,967, 0,894 ha sido el mínimo ROI de este año. Significa que si multiplicas tu inversión por este número que te está saliendo aquí, te sale el rendimiento de esa inversión, pero actualmente el ROI de Bitcoin está en 1.338 este punto de aquí, así que tiene un ROI positivo. Pero dejando de lado este el ROI, lo que quiero que veas es la estructura y la similitud de este gráfico de este año 2024 con este año 2016. Ahora mismo nos encontramos dentro de un movimiento similar y dentro de prácticamente el mismo ROI. El ROI del año 2024 es 1.34. El año el ROI del año 2016 es 1.32. Exactamente en el mismo día del año. Exactamente en este mismo punto los ROIs eran casi idénticos y la estructura pues también muy similar porque el año 2024 y el 2016 empezaron a la baja. El 2016 holdeó un poco este nivel inferior con ROI negativo, mientras que el 2024 rápidamente se fue para arriba para holdear, del mismo modo que el 2016, un ROI o una estructura horizontal. ¿Qué quiero decir con holdear? Pues quiero decir que no ocurrió esto, que como ves constantemente en el año 2017 el precio estaba subiendo, sino que el precio se mantuvo. Lo único que en 2016, bastante planos abajo y en 2024 bastante planos arriba. Esto permitió que el año 2016, en vez de formar el movimiento impulsivo al principio, lo formara a la mitad, equiparándose con el 2024 y nos llevara a la tesitura en la que nos encontramos ahora, dentro de, fijaros, vamos a hacer un poco de zoom, 2016 formando grandes movimientos bajistas a la vez que los forma el año 2024, fijaros. Similitudes importantes, ¿no? Pues bien, si va a seguir ocurriendo lo mismo que en el año 2016, nos espera un gran movimiento impulsivo. Del mismo modo que si nos espera lo mismo que en el año 2015. Fijaros qué es lo que ocurrió en el año 2015. Mercado aún bajista para Bitcoin, ¿eh? al menos gran parte del 2015. Estructura muy horizontal, con grandes movimientos alcistas y bajistas, lo mismo que hemos vivido en el rango actual en bitcoin, alcistas y bajistas, alcistas y bajistas, alcistas y bajistas, pero dentro de una estructura plana, lo mismo que en 2015, para arriba para abajo, para arriba para abajo, pero dentro de una estructura plana. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2015, justamente unos días más tarde del punto en el que nos encontramos ahora? Movimiento parabólico para dar paso a el mercado alcista del año 2016. Pero es que aún podemos ir más allá. Y comparar el año 2023. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2023? Vamos a, a ocultar un momento el 2024. Movimiento impulsivo y horizontal, 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 hasta que, ¡pam!, el, la subida se vuelve, entre comillas, parabólica. Cortamente parabólica, pero parabólica. Pues las similitudes también son importantes. Movimiento horizontal, 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 horizontal en 2024. Y un poquito más tarde del punto actual del año en el cual nos encontramos, ¡pam! Explota. Hay muchas similitudes y muchas, muchos años prácticamente idénticos a lo que estamos viendo en este año 2024, que todos terminan con ese movimiento exponencial. Pero podríamos utilizar el 2016 como referencia simplemente por ese detalle de tener un ROI casi idéntico. Ahora bien, como ya sabemos, la estructura de este ciclo alcista la hemos comparado desde hace no semanas, sino meses y meses atrás, y cuando digo meses, igual estoy hablando de hace un año, literal, de septiembre del año 2023, o más incluso, pues la hemos estado comparando con el año 2019, y no con poca razón. ¿Qué es lo que vivimos en el año 2019 desde un ámbito mensual? Desde un ámbito mensual, el precio llegó al punto máximo en junio del año 2019, llegando a los 14.000 y pico, y fijaros, estuvo literalmente seis meses seguidos formando un movimiento correctivo hasta que formó lo siguiente, y es una ruptura de esta diagonal, con esta gran vela alcista que, que se llevó a cabo en enero del año 2020. Posteriormente, febrero y marzo, ocurrió lo que ocurrió y luego continuó el mercado alcista. Yo personalmente creo que si no hubiéramos vivido la recesión que vivimos o la recesión rápida que vivimos en el año 2020 a principios, ¿creo que el precio en febrero hubiera continuado subiendo? Sí, creo que hubiera continuado subiendo. ¿Lo sabremos a ciencia cierta alguna vez? La respuesta es no. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Estamos viendo un movimiento en el cual, desde los máximos alcanzados en marzo del año 2024, nivel de los 73.000 puntos, hasta el punto actual llevamos cinco meses. Es decir, el mes de septiembre, si seguimos esta estructura de aquí, representaría la sexta barra bajista o en rango, o cayendo, sí, pero cayendo dentro de una estructura. Pues bueno, evidentemente distinta a lo que son las caídas de un mercado bajista, ya que pues, si vamos a un mercado bajista, no es lo mismo seis barras de un mercado bajista que seis barras de lo que estamos viendo ahora o lo que vivimos en el año 2019. Así que esta estructura, el hecho de asemejarnos al año 2019, nos indicaría que aún tendríamos que estar un mes más corrigiendo para que posteriormente pudiéramos formar una ruptura en octubre de este mismo año. ¿Son movimientos complementarios? Hombre, al año 2015 sí que es complementario. Al año 2023 sí que es complementario. Al año 2016 no, porque el año 2016 ya indica o indicó una hipotética continuación que deberíamos vivir ya desde ahora, durante este año 2024. Claro. Aquí la pregunta es muy clara y es muy sencilla. ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el movimiento que va a seguir Bitcoin? ¿Va a seguir un movimiento similar al del año 2019 o va a seguir un movimiento similar al del año 2016? Bueno, yo creo, sinceramente, que aún falta que muchas altcoins terminen de romper contra Bitcoin. Si nos vinimos por aquí... Es cierto que pues ahora utilizaremos alguna como ejemplo, pero es verdad que Sol Bitcoin está prácticamente plana, Matic sí que ha formado una gran caída, BNB está prácticamente clara, Tezos evidentemente ha formado una gran caída, Cardano ha formado una gran caída. Bueno, podríamos seguir mirando, hay muchas que han formado grandes caídas, CEL sí que es verdad que ha caído mucho, pero no ha roto los mínimos anteriores, Chiliz tampoco. Dash está en ello, Polkadot evidentemente sí que los ha roto. Enge está en ello. Es decir, creo que sí, se han formado grandes caídas y grandes movimientos a la baja, pero creo que aún hay espacio para que estos gráficos sangren más. Y esto, pues, lo podemos ver a través de analizar, por ejemplo, Ethereum contra Bitcoin. Ethereum contra Bitcoin es verdad que ya ha formado una gran caída. Esta estructura, este dibujo, lo hemos hecho pues igual hace no un año, sino un año y medio, comparándolo con lo que ocurrió en el año 2018 y lo que ocurrió en el año 2016. Y es cierto, ya hemos formado una gran ruptura y el mínimo probablemente está más cerca que lejos. El suelo de Ethereum-Bitcoin probablemente ya esté más cerca que lejos. Hay un pequeño detalle que fue trascendental en el año 2019 y es que... El precio de Ethereum Bitcoin no tocó fondo hasta que el balance de la Fed no empezó a incrementar de forma totalmente exponencial. Fijaros, justamente aquí, Total Asset de la Reserva de la de Estados Unidos, de Estados Unidos, el balance de situación de Estados Unidos, podríamos decir, empezó a incrementar en septiembre del año 2019, que es el momento en el cual Ethereum Bitcoin llegó al mínimo. Y esto... Contrasta también, como ya sabéis, con la reducción de los tipos de interés. Es decir, los tipos de interés estuvieron subiendo, 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 subiendo y Ciri un Bitcoin cayendo, 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 cayendo. Se volvieron planos y Ciri un Bitcoin se volvió plano. Y un poco antes de que se bajaran los tipos de interés, Ethereum un Bitcoin crasheó, por así decirlo. Y cuando finalmente se empezó a incrementar este balance, llegó al bottom y se dio la vuelta. ¿Qué es lo que hemos tenido ahora? Tipos de interés subiéndose, hicir un Bitcoin cayendo, tipos de interés planos, hicir un Bitcoin horizontal, hicir un Bitcoin rompe los mínimos anteriores antes de que se empiecen a bajar los tipos de interés, como ocurrió en el año 2019. ¿Es posible que sea este balance de la Fed la prueba final para que en el momento en el que se pueda empezar a incrementar? y Ethereum Bitcoin llegue al suelo y se dé la vuelta, no solo el gráfico de Ethereum Bitcoin como tal, sino el contexto y la tesitura del mercado en la cual nos encontramos, pues es una posibilidad bastante elevada. De hecho, lo que podemos hacer es... Mmm, este gráfico de aquí, de Total3, en vez de dividirlo entre... No, esto va a ser un jaleo. Vamos a ver una cosa. Total3 menos USDT entre ETH. A ver si así nos pone el gráfico. Sí, pero nos lo pone poco. Voy a buscar exactamente la fórmula correcta de este gráfico y os la, os la pongo para no hacer perder el tiempo a nadie. Vale, ahí la tenemos. Esto qué es? ¿Este gráfico cuál es? Este gráfico es el gráfico de total3, que es total3, la capitalización total del mercado de criptomonedas menos bitcoin y menos ethereum, restándole USDT porque pues total tienen el USDT incluido, dividido entre ethereum. Es un gráfico que normalmente lo hemos analizado de otra forma. Y lo vamos a analizar a continuación, pero es dividiéndolo entre Bitcoin. Ahora lo, lo trataremos, ¿no? Pero fijaros, si utilizamos un gráfico mensual mejor, ¿qué es lo que podemos ver? Que el precio, de alguna forma, en, en esta estructura de aquí, está llegando a una zona de resistencia diagonal. ¿Esto qué significa? Significa que si este gráfico sube, las altcoins en general se comportan mejor que Ethereum. Y cuando digo altcoins digo, pues Polkadot, Mana, BNB, Matic, Cardano, etcétera, etcétera, etcétera. Si este gráfico cae significa que las altcoins se comportan peor que Ethereum. Mejor significa que suben? No, mejor significa que igual caen menos. Peor significa que caen? No, peor significa que igual caen más. Pero estamos llegando a una zona importante de resistencia que, como ya hemos visto en otras situaciones, puede dilatar un poquito más, como ya ha ocurrido en todas las otras veces, y que podría indicar claramente que lo que podemos ver a continuación es que las altcoins van a empezar a comportarse peor que Ethereum. No esta semana. De hecho, como he comentado, aún queda espacio y aún hay movimiento para que las altcoins sigan comportándose un poquito mejor que Ethereum previo a esta caída importante. Y esto es lo que creo que marca la diferencia entre el año 2016 y el año 2019. Entre las similitudes respecto al 2016 o las similitudes respecto al 2019. Que esto aún ni se ha dado la vuelta ni ha terminado de formar un crash final. De hecho, como ya hemos analizado otros días atrás, ahora mismo se está intentando formar esta mini reacción de others entre Bitcoin. Others es del total 10 para abajo. Y ya hemos visto en otros momentos de mercado, en otras tesituras como others forma un pequeño movimiento impulsivo previo a, una, a un crash final, previo a un crash final, previo a un suelo de mercado, previo a un suelo de mercado. Pues, ¿por qué no podría ser que durante las próximas semanas, Others Bitcoin o incluso el gráfico que hemos analizado de Total 3 menos UST siga terminando de subir. Others Bitcoin confirme un poco ese doble suelo que hemos visto? ¿O Total 3 menos UST entre Ethereum llegue a la zona superior previa a un claro debacle y previa a una clara continuación bajista? Esto podría significar que el gráfico este de aquí, Total 3 menos. USDT entre Bitcoin no entre Ethereum, sino entre Bitcoin termine de crashear. Esto históricamente llega al final. Voy a poner incluso total 3 y lo voy a poner en otras cara precios así. Esto históricamente dentro de un movimiento horizontal final forma un crash, llega a la zona inferior previo a una explosión alcista. No hemos llegado a esa estructura. No tiene que ser dentro de un ámbito de constantes caídas. Fijaros cómo... Todo, bueno, lo voy a poner de otro color y con esto ya terminamos. ¿eh? Fijaros cómo... Así se ve mucho mejor. En el año 2019, sí, hay una parte importante de caída. Pero hay una parte de recuperación alcista donde esto sigue formando un movimiento a la baja. ¿Esto qué significa? Que justamente en esta estructura de aquí se invirtió la situación, se invirtió el contexto. ¿Por qué? Porque Total 3, el gráfico de color blanco, sigue cayendo, pero Total 3 entre, o sea, menos UST, UST entre Bitcoin sube. ¿Qué significa? Que Total 3 cae menos que Bitcoin, lo cual únicamente puede ocurrir dentro de un cambio contextual, dentro de un gran mercado alcista o dentro de una estructura donde la gente ve tan clara la continuación y, la, y el movimiento ascendente que prefiere acumular en la altcoin de turno que no en Bitcoin. Y esto solo puede ocurrir dentro de un cambio contextual. Cambio que, spoiler, no ha ocurrido aún. Porque hemos visto cómo Total 3 ha estado cayendo, línea de color blanco. Total 3 ha estado acumulando, Total 3 ha estado subiendo, ahora Total 3 está cayendo. Pero ¿qué ha hecho Total 3 menos USDT entre Bitcoin? Caer, caer, un poco horizontal, caer. No ha habido ningún cambio de paradigma, ningún cambio contextual. Y es justamente lo que me hace pensar que lo que estamos viendo este año 2024 es más similar al año 2019 que al año 2016. El que, no haya visto, el que no haya habido este swap o este switch de cambio de, de situaciones y cambio de visión del inversor para empezar a acumular de forma más arriesgada que de forma más controlada, que sería acumulando Bitcoin. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.